Cartagena, Rayo, Majadahonda y Real Murcia, Elche. Son los dos emparejamientos de los equipos murcianos que van a pelear por estar la temporada que viene en segunda división. Así lo ha querido el bombo y así lo ha querido el sorteo que se ha celebrado esta tarde. También repasamos los rivales de los equipos murcianos de la tercera división que quieren ascender a segunda división B. Además de todo lo pasado esta jornada con la salvación del Jumilla y la visita o la recepción esta tarde del presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, a Lucan Murcia Club Baloncesto. Ya conocen sus rivales, tanto el Cartagena como el Real Murcia, ya saben cuáles van a ser los equipos con los que se van a medir camino de la segunda división. Un sorteo que se realizaba en la sede de la Federación Española de Fútbol, en Madrid, pasadas las 4:30 de la tarde. De la eliminatoria de campeones, el Cartagena va a jugar con el Rayo Majadahonda. Primer partido en casa, en el Cartagonova, y segundo partido en Madrid. A priori es el rival que todo el mundo quería, el rival más asequible, insisto que a priori, porque por el otro lado el Mallorca y el Mirandés se jugarán la otra plaza directa para estar la temporada que viene en el fútbol profesional. Y en cuanto al Real Murcia, pues el peor parado ha sido el conjunto grande, el conjunto de Salmerón, el Elche, nada más y nada menos. Tercero del grupo tercero, uno de los rivales más importantes en cuanto a plantilla y en cuanto a calidad. Y el bombo ha sido caprichoso y ese casi derbi que van a protagonizar el Elche y el Real Murcia camino de la segunda división. Ellos van por el camino más largo, primero cuartos, después semifinales y luego la final. Primer partido en Nueva Condomina y el segundo partido en el Martínez Valero. Además, en el sorteo de la segunda división B o del ascenso a la segunda división B, el Yeclano, que se va a ver las caras con el malagueño, primer partido en Málaga y el segundo en el campo del Yeclano, y el malagueño, bueno, pues un filial dirigido por Deli Valdés, el exjugador de Málaga y Real Oviedo, entre otros. También hemos conocido que el Churra se la va a jugar con el cacereño, el Mar Menor con el Terrassa y en último caso el Pulpileño con el Racing Club Villalbés. Bueno, pues también son los emparejamientos de los equipos murcianos, o por lo menos de los equipos que han jugado este año en el grupo murciano para estar la temporada que viene en segunda división B. A continuación repasamos el fin de semana, empezando por el Cartagena, por el conjunto de Alberto Monteagudo, que conseguía el punto que necesitaba para proclamarse campeón y por lo tanto para jugar esa eliminatoria de campeones, ahora ya sí, frente al Rayo Majadahonda. Se lo jugaban frente al Écija, el conjunto andaluz que necesitaba ganar para no descender, y el Cartagena que le valía con el empate. Primera jugada del partido y primera acción en el que el colegiado señala penalti sobre Obusu. Los futbolistas del Écija que se quejan de que la falta es fuera y el árbitro corrige y la saca fuera y acierta, hay que decirlo, la falta se comete fuera, se ve en la repetición como ni siquiera está pisando la línea del área y bueno, pues la falta que se saca sin trascendencia. Por lo demás, bueno, pues poquitas oportunidades para unos y para otros, un partido donde había mucho en juego, tanto en un bando como en el bando visitante, imprecisiones, prisas. Y al final, bueno, pues el marcador que no se iba a mover. Lo curioso del partido fue en los minutos finales, porque al Écija le valía el empate para salvarse siempre y cuando el Córdoba B y el Mérida empatasen. El encuentro entre el Córdoba B y el Mérida estaba ya en el descuento, iban 1-1, los jugadores del Écija, sobre todo los del banquillo, salieron a anunciarlo y a comentárselo a sus compañeros que estaban sobre el terreno de juego, decirle que en punto era válido. Al final hubo ahí un pacto de no agresión, pitó el final del partido el colegiado, el Cartagena celebró su campeonato y los jugadores de amarillo se quedaron viendo un móvil y el final del partido del Córdoba B y el Mérida. Pues al final, gol del Mérida, que jugará la promoción, que va a jugar la promoción del play-out en el caso del
Écija, bueno, pues suponía su descenso a tercera división. Así que un final con dos caras, la alegría por un lado y la tristeza por otro lado. Al final del partido hablaba Monteagudo, el técnico del Cartagena, de lo contento y de la euforia que se había vivido tras el pitido final. Hemos jugado con el ansia de saber que empatando nos valía, pero queríamos ganar. De hecho, en el segundo uno casi nos pitan un penalti a favor, porque hemos buscado la espalda, que es lo que queríamos. Luego han salido un par de veces por dentro y el miedo llega. Luego te tiran un larguero de 30 metros. Luego tenemos dos palos, un mano a mano de Hugo. Bueno, no acabábamos de hacer el gol, que nos daba un poco esa red de seguridad que teníamos que tener. Yo creo que se ha juntado un poco todo, ¿no? Al final, bueno, pues hemos conseguido lo que queríamos y ya está, ¿no? Eufórico, muy eufórico. Yo le decía a Manolo ahora que no somos muy conscientes de los años, dos años que llevamos aquí. Yo creo que la gente no se ha parado a pensar lo difícil que es estar dos años aspirando al primer puesto y un año conseguirlo y el anterior perderlo en las últimas jornadas, pero poder conseguirlo, al final quedas cuarto y dos playoffs seguidos y tal. Es bastante complicado, muy difícil. Son ganar muchos partidos, no perder, el armarte, el perder un partido y al siguiente reaccionar. Perdimos en la Condomina, que siempre es un aspecto que pesa, siempre pesa perder el derbi, y ganamos tres seguidos. Bueno, yo creo que este equipo tiene muchas cosas. No sé si ojalá y lo consigamos, pero este equipo tiene muchas cosas buenas que hay que decirlas. Si no la dice la gente, lo diré yo. Bueno, pues el Cartagena, que es campeón, que va a tener esa doble oportunidad, esperemos que solo necesiten la primera en esa eliminatoria frente al Rayo Majadahonda el próximo fin de semana. El primer partido, la ida en el Cartago Nova, y el siguiente, la vuelta en Madrid. Dejamos el Cartagena y hablamos ahora del Real Murcia, que entraba a ese playoff como tercero. Ya saben que su rival va a ser el Elche, y no llega en el mejor momento de la temporada el conjunto de José María Salmerón, por lo menos en cuanto a sensaciones, incluso resultados, ya que llega después de perder en casa por 0-2 frente a la Balompédica Linense. Es cierto que el Real Murcia, entre comillas, no se jugaba nada. Bueno, podía haber subido a la segunda plaza, pero el Marbella ganó y por lo tanto no tenía opciones. Y la Balompédica Linense se jugaba la salvación, se jugaba seguir el curso que viene en segunda división. Bueno, pues las urgencias del conjunto de la línea pesaron más, estuvo más enchufado, aprovechó pues los errores de su rival, aprovechó los dos o tres fallos defensivos del conjunto grana para hacer los dos goles, los dos firmados por Stoichkov, y llevarse el partido. También hay que decir que Salmerón puso un once de circunstancias. Vemos una de las oportunidades claras en ese mano a mano de Wilson Cuero, que detiene Biel Rivas, y decía que el Real Murcia sacó un once un poquito de circunstancias por tema físico, sancionados. Jugaron gente que había contado con pocos minutos, como por ejemplo Pallardó, que salió sustituyendo a Molo, o Chiscu, que jugó en banda izquierda y estuvo bastante participativo. Ahí lo estamos viendo. Al descanso se marcharon con 0-0, y en la segunda mitad, bueno, pues es cuando iban a llegar los dos tantos. Ya avisaba el conjunto de la Balompédica Linense, nada más volver al terreno de juego. Y en esta acción hay penalti sobre Wilson Cuero, penalti cometido por David Mateos. Ahí vemos como el 6 del Murcia abría los brazos, un poquito como quejándose o lamentándose de esa acción. El penalti es claro, el penalti es dentro, la falta es dentro, y el responsable de lanzar la pena máxima iba a ser Stoichkov, un jugador que esta temporada había sonado para firmar por el Real Murcia. Engaña a Biel Rivas, que se queda haciendo la estatua, y ponía el 0-1 en el minuto 55 de partido. La celebración, se jugaba muchísimo el conjunto andaluz, el Real Murcia, que tímidamente se aproximó un poquito a la portería de Montoya, ese remate de cabeza, otro remate más de cabeza, que se marchaba pegadito al palo izquierdo de la portería de Montoya, y en una nueva llegada, en un nuevo error defensivo, Stoichkov ahora de cabeza, se adelantaba David Mateos y batía por arriba a Biel Rivas. 0-2, 3 puntos para la Balona, salvación para la Balona, y dudas en el Real Murcia de cara a los playoffs que comienzan este fin de semana. Hablaba Salmerón de que cuando un equipo sale con dos marchas menos, que sale cuando tiene poco en juego, eso se nota sobre el terreno de juego. Pues tú vas con dos marchas menos, el equipo contrario tiene más intensidad que tú y encima cometes errores muy graves, pues al final es complicado ganar el partido. Bueno, tenemos el playoff esta semana y lo importante es
que no cometamos estos errores y que estemos con una marcha. Si nosotros estamos al 100%, competimos con cualquiera. Si realmente no estamos al 100%, pues cualquier equipo nos puede ganar. O sea, es una lectura que obviamente tenemos que hacer y que ya lo hemos tenido no solo hoy, sino algún otro día que no hemos estado a un buen nivel, ¿no? Bueno, pues Salmerón, al igual que su cuerpo técnico, ya estarán trabajando en esa eliminatoria frente al Elche y reconocía al término del partido frente a la Balona que si hay cosas de su equipo que le preocupan, pensando en estas eliminatorias donde los errores se pagan muy caros. Lo que más me preocupa es el nivel, a nivel de cometer errores. Cometimos un error muy grave el día del Betis y hemos cometido dos errores hoy, pues que tenemos que aprender. Al final el jugador tiene que aprender y va unido también en la intensidad del juego, ¿no? Y a partir de ahí pues hay cosas que hemos hecho bien durante mucho tiempo y cuando baja la intensidad pues obviamente no eres capaz de hacer cosas. Nosotros tenemos varias situaciones que podemos hacer de forma de a la hora de jugar y trataremos de ver cuál es la mejor a partir de saber quién es el equipo, conocerlo mejor, tenemos información de todo, pero una vez que el lunes sepamos el equipo que nos toca, ¿no? Bueno, pues una semana tiene por delante el Real Murcia para corregir, para reparar esos errores y afrontar la eliminatoria frente al Elche con las máximas garantías de éxito. Igual de importante, yo diría que a lo mejor más importante clasificarse para un playoff es salvar la categoría y es lo que ha hecho el Jumilla. Después de un año complicadísimo, entraba en descenso en la segunda jornada del campeonato, salía del descenso la semana pasada y esta semana tenía todo de cara para conseguir seguir la temporada que viene en Segunda División B. Para ello tenía que jugar en casa frente al Recreativo, el Recre no tenía nada en juego, así que insisto que lo tenía todo de cara, pero luego hay que conseguir las cosas y es lo que hizo El Jumilla con bajas importantes, como por ejemplo la de Fran Moreno, sí pudo jugar Titi al final. El club recurrió esa tarjeta amarilla y Titi pudo disputar el partido, lo estamos viendo, al 9 del conjunto jumillano, futbolista que ha tenido un año muy complicado por los problemas físicos, por las lesiones, pero que en cuanto ha vuelto su equipo lo ha notado. Y luego también hay que quitarse el sombrero con Guillermo Fernández Romo, que empezó la temporada como director deportivo y que la ha acabado sentado en el banquillo sumando una cantidad de puntos importantes, sobre todo en la recta final, que le han valido a su equipo para conseguir la salvación. Durante el partido hemos dicho que el Rec no se jugaba nada, eso se notó en la intensidad, en muchos errores defensivos, aunque algún chispazo que hacía que pisara el área rival, este disparo que tenía sin mayores problemas Jaume Valens, pero casi todo el potencial ofensivo, casi todas las oportunidades se dieron en el área del Recreativo de Huelva. Ahí estamos viendo un nuevo disparo de Titi precisamente, que sale mordido, sale bloqueado. Se iban al descanso empate a cero y en la segunda mitad iba a llegar el gol, no en esta acción, que intenta darse la vuelta, ese remate que se marcha cruzado al palo de izquierdo de la portería, y si es en esta acción, carrera de Titi, que da una asistencia un poco peculiar, el defensa retira la pierna, el portero que se le escapa y Chacopino que pasaba por ahí, pues la empuja al fondo de la red. Imaginamos que el defensa se excusaba, el portero se la pediría y en el tuya mía, la pelota que terminaba pasando y Chacopino, que estaba preparado con la caña, aprovecha para hacer el gol de la victoria, de la salvación, de la temporada, un gol que no va a pasar a los anales ni va a recibir ningún premio por su belleza, pero que es importantísimo para el proyecto del Jumilla, que este año ha dado un paso al frente, profesionalizando el club, el organigrama, todo, y luego la guinda, salvando la categoría y salvando la temporada. Nuevo disparo de Titi, el Jumilla que podía haber ampliado la cuenta, pero que no lo consiguió, y al final ese 1-0 generó algo de nerviosismo en los últimos minutos, a pesar de que el Recre apenas tuvo ninguna oportunidad para inquietar la portería de Jaume Valens. Una temporada muy complicada, una temporada que ha terminado con final feliz, y el protagonista en sala de prensa, Guillermo Fernández de Romo, que hace unos días calificaban de hombre milagro a Ivón Navarro, al técnico de Lucas Murcia, Club Baloncesto, también se usaba ese adjetivo o esa etiqueta para definir a Guillermo Fernández de Romo, algo que él no le gustaba porque al final esto es un triunfo del colectivo, de ahí la celebración de una plantilla que ha sufrido mucho, pero que al final ha llegado a buen puerto.
No hay ni milagros ni héroes. Había una realidad que podíamos hacerlo porque tenemos un equipo bueno, con buenos futbolistas y teníamos un calendario que nos permitía jugárnosla con equipos de nuestro nivel. No había que ir al campo del Cartagena, no había que ir al campo del Murcia, etc., ¿no? Aún así, bueno, pues todo ha salido muy bien y no hay hombre milagro ni nada. Y lo respecto a lo del año que viene, pues bueno, esta semana, finales de semana, principios de la semana que viene, ya nos iremos reuniendo con la presidencia, la propiedad, y bueno, intentar ver qué bases de trabajo vamos a poner, porque este año ha sido un año, lo habéis visto vosotros, muy, muy difícil, porque hemos centrado muchos esfuerzos en constituir un club. Es decir, al final, yo he hecho las veces de director general, de director deportivo y de entrenador. No creo que me vuelva, es imposible que lo vuelva a repetir en ningún otro club, ¿no? Pero era muy importante regularizar el club a nivel institucional, lo hemos hecho. Era muy importante regularizar el club a nivel económico, lo hemos hecho. Era muy importante estructurar el club a nivel organizativo, con la directora de comunicación, con la gerencia, con la dirección deportiva, es decir, generar y crear un club profesional, lo hemos hecho. Creo que hemos dado pasos importantísimos para que haya un sentimiento de pertenencia del Fútbol Club Jumilla con Jumilla, y que ojalá desde la primera jornada de la temporada que viene hubiera estos ambientes, o por lo menos ese clima de sentimiento, ¿no? Que la gente sienta que cuando su equipo gane o pierda o empate, y creo que eso también lo hemos conseguido. Entonces, bueno, nos quedaba lo más difícil, que era lo deportivo, y al final, pues mira, ha salido súper bien en el último momento, que también es verdad que cuando sale bien, pues lo hace mucho más especial. Bueno, pues la alegría, la satisfacción del trabajo bien hecho de Guillermo Fernández Romo, que si no pasa nada el jueves estará con nosotros, se sentará en este plató para hablar de la temporada, una temporada diferente, como acaba de decir el protagonista, en la que ha hecho de todo, de director general, de director deportivo y de entrenador, consiguiendo la salvación para su equipo. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para repasar todo lo que queda en la segunda división B, cosa donde ya no había en juego, el partido de Lucán, el partido de Lorca Deportiva, la segunda división, y la Liga Endesa, el mundo del baloncesto, donde este fin de semana ha vuelto a haber polémica en un final apretado que caía del lado del Real Madrid frente al conjunto de Ivón Navarro. Continuamos analizando el fin de semana y vamos ahora con los equipos que prácticamente no tenían nada en juego, como es el caso de la Universidad Católica de Murcia, que ponía punto y final a una temporada complicada empatando en su visita al San Fernando. Comentábamos la semana pasada que Lucán todavía tenía alguna opción remota de conseguir clasificarse para la Copa del Rey. Bueno, pues en el momento en el que el Melilla conseguía el primer gol de la tarde, las opciones para el Lucán se disipaban y desaparecían. Aún así, el partido había que jugarlo frente al San Fernando, con, bueno, pues otra vez un once un poquito marcado por ausencias importantes, tema de lesiones y demás, y el Lucán que, bueno, conseguía un puntito frente al conjunto andaluz. Hay que decir que el San Fernando tampoco tenía nada en juego, ahí conseguía el 1-0, obra de Bakari en el 42 al filo del descanso, en un partido muy complicado por todo, por que no había nada en juego, por lo que te cuesta meterte en ese tipo de encuentros, también ya sabiendo que a la vuelta de la esquina está el fin de temporada, el terreno de juego, el rival, la verdad es que fueron muchos condicionantes, y es el gol del empate en la segunda mitad, buen pase en profundidad y la maniobra perfecta de Gerard Oliva para deshacerse de Miguel, del meta del San Fernando, y a puerta vacía empujar el balón al fondo de la red. Lo hemos repetido una vez más, muy buena la maniobra de Gerard Oliva, que consigue su segundo tanto con la camiseta de la Universidad Católica de Murcia para hacer el 1-1 definitivo. Alguna oportunidad o algún intento más tenía el Lucán, pero se estrellaba en la barrera el final del partido, y el conjunto de Pedro Munitis, que suma un punto para finalizar la temporada, una temporada en la que ha quedado lejos del objetivo, a 8 puntos del Extremadura, que es el que ha cerrado esa cuarta plaza en el grupo cuarto para jugar los playoffs. Y esto es lo que decía Munitis, valorando tanto el encuentro como lo que ha sido un poquito la temporada desde que se hiciese cargo del conjunto universitario. Bueno, pues es complicado, esto se suman muchas cosas, el que no hay nada en juego, el que
el que la propuesta o lo que te encuentras o la situación, el escenario, no es el que más se adapta a tus características y en esos momentos tienes que buscar donde no lo tienes y hoy la verdad que no hemos sido capaces de encontrarlo. Bueno, pues ya te digo que creo que por momentos el equipo se ha merecido mucho más, sobre todo en primeras partes, creo que hemos jugado a un nivel muy alto, que hemos tenido errores puntuales muy importantes que nos han condenado y nos han hecho no sumar y bueno, pues al final bueno, pues la consecuencia es quedarte fuera de playoff. Munitis que dio minutos a gente de la cantera, como José Hernández, que ya había debutado, también Rodri, salió en el 66 y dispuso casi de media hora de juego y a partir de ahora, bueno, pues le toca a la directiva de Lucán pensar muchas cosas, empezando por darle continuidad o no al técnico cántabro, a Pedro Munitis. Veremos a ver, las próximas semanas habrá tiempo por delante para conocer si el próximo proyecto de Lucán lo dirige, lo comanda Pedro Munitis o si cambian de entrenador y luego qué hacen con la plantilla. Muchos jugadores con contrato, otros que terminan contrato, así que bueno, pues ahora hay que trabajar para planificar y para preparar la temporada que viene de la mejor manera posible después de un año, insisto, complicado con cuatro entrenadores y en la que en ningún momento el conjunto universitario ha terminado de dar buenas sensaciones para bueno, hacer creer que podía terminar entre los cuatro primeros y comenzar esta semana los playoffs de ascenso a segunda división. Además de la Universidad Católica de Murcia, tampoco tenía nada en juego el Lorca Deportiva. Ya sabemos que el conjunto de Mario Simón había descendido matemáticamente hace ya alguna jornada y por contra el Badajoz, su rival en este último partido, se jugaba muchísimo. Hemos visto el gran ambiente que había en el estadio y luego es un encuentro que se iba a decidir por la mínima, por un solitario gol en el minuto 46, antes alguna intervención, pero bueno, como estamos viendo, muchas llegadas del conjunto local por medio de Alex Rubio, también de Ruano, gente de arriba, gente muy peligrosa. Ahí está precisamente Alex Rubio, el ex futbolista de la Universidad Católica de Murcia, y un Badajoz que le mete mucha intensidad a los partidos, que no dan un balón por perdido, que esa ha sido pues seguramente la clave de la salvación del conjunto extremeño, que hay que recordar que es bueno, pues equipo recién ascendido la temporada pasada y consigue su objetivo, el de la salvación. Hay una falta lateral del Lorca Deportiva, del equipo de Mario Simón, una llegada más, también un disparo desde la frontal que se va a la derecha de la meta de Fernando, más llegadas para el conjunto visitante, esa muy clara, y con el pierna izquierda lo mandaba por encima del larguero. Ahora la réplica la daba el conjunto del Badajoz, a balón parado también lo intentaban, ahí se hacía sin problemas con la pelota Alberto Hortal, intentando triangular por el centro donde había muchos futbolistas concentrados del Lorca Deportiva, esa falta peligrosa en la frontal, el golpeo, el balón por encima del travesaño. Bueno, es un partido muy abierto, con bastantes oportunidades. Ahí se marchaban al descanso y bueno, pues en el primer minuto después de la reanudación, en una acción, en un balón que queda suelto dentro del área, la verdad es que la pincha muy bien Ruano y con pierna izquierda la pone pegadito al palo izquierdo de la portería de Alberto Hortal. No puede hacer nada el meta del Lorca Deportiva para detener ese disparo que iba a suponer el gol de la victoria y de la salvación. Un tanto importantísimo para el conjunto del Badajoz. Estamos viendo también la celebración, ese tanto que supone muchísimo para el club. Un buen gol de Ruano, que ha sido uno de los más importantes esta temporada, junto con Juanma, insisto que Alex Rubio, Guzmán también ha hecho buenos partidos, Javi Rey también ha cuajado buenas actuaciones, hemos revertido el golazo, como la pincha con la derecha y luego la empala con la izquierda para superar a Alberto Hortal y hacer el definitivo 1-0, un tanto que vale 3 puntos y que vale una salvación. Hasta aquí la segunda división B. Saben que el Lorca Deportiva tendrá que jugar la temporada que viene en tercera división, será uno de los favoritos, también van a tener que hacer muchos cambios y volver a reestructurar la plantilla después del descenso, pero bueno, pues el próximo curso volverán a intentar ascender y volver a la segunda división B.
Ya saben que, bueno, pues ya hemos comentado al principio ese sorteo, donde recuerdo que el Cartagena se va a medir al Rayo Majadahonda, primer partido en el Cartagonova y el segundo en tierras madrileñas, y el Real Murcia pues seguramente le ha tocado el rival más complicado que le podía tocar, como el Elche. La verdad es que el bombo ha sido, en cuanto a la fortuna, bastante dispar. El Cartagena, a priori, se ha llevado el rival más débil, un poquito el que todo el mundo opinaba que podía ser el mejor o el más propicio para que el Cartagena suba a segunda división, mientras que al conjunto de José María Salmerón le ha tocado el más complicado, el Elche, por plantilla, incluso por esa rivalidad que siempre ha existido entre los pimentoneros y los vecinos de Elche. Dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto, pero antes de repasar la Liga Endesa, vemos la recepción que esta tarde ha tenido la plantilla de Lucas Murcia en el Palacio de San Esteban, donde han sido recibidos por el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Mira. Ya saben que hace unos días serán recibidos también por la delegación de gobierno, por Francisco Bernabé, y hoy ha sido el turno de la máxima autoridad de la región de Murcia, Fernando López Miras, dialogando y charlando con una plantilla que ha hecho historia para esta ciudad y para esta región. También han estado acompañados por el presidente del club, por José Luis Mendoza. Y bueno, también hay que comentar que mañana serán recibidos por el alcalde de la ciudad, por José Ballesta, mañana por la mañana en el Ayuntamiento de Murcia. Bueno, una cita que estaba pendiente, de alguna manera ya se realiza, se cumple con el expediente, y esto es lo que decían los protagonistas esta tarde en San Esteban. Agradezco al presidente su invitación, que he recibido personalmente, y también a Adela Martínez Cachá, como responsable de deportes en la consejería que ella dirige, y que hoy es un día importante para nosotros, por lo que significa que este equipo, este gran equipo, el entrenador al frente, la dirección general de responsable del equipo, Alejandro, pues hoy en este lugar pues se ponga de manifiesto el éxito que se ha conseguido en Atenas. Algunos de vosotros habéis sido testigos del éxito impresionante de UCAN, de Murcia, en Atenas. Por lo tanto, quería felicitaros y daros de verdad las gracias. Creo que es más importante el agradecimiento que la felicitación. Quiero que seáis conscientes de verdad de que estamos orgullosos de que no representáis a un equipo, ni a una universidad, ni a una ciudad. Representáis a una región. Pero este proyecto, el deporte de la región de Murcia, también tiene un nombre propio y unos apellidos. El nombre propio es la UCAM, la Universidad Católica, que no solo está haciendo grande el deporte a través del equipo de baloncesto, sino becando, sino trayendo a la región de Murcia a muchísimos deportistas como vosotros, de élite y del primer nivel mundial. Ese es el nombre de este proyecto. Y unos apellidos concretos. José Luis Mendoza son los apellidos de este proyecto, que se llama UCAM. Y gracias a él también, gracias a su valentía, gracias a su decisión personal, la región de Murcia puede también presumir de tener deporte en la élite. Dejamos la última hora en esa visita que ha tenido la plantilla del UCAM Murcia al Palacio de San Esteban y recuperamos lo que pasaba este fin de semana en el Palacio, en este caso, de los deportes, lleno hasta la bandera para recibir al Real Madrid con una pancarta mandando mucho ánimo al capitán, a José Ángel Antelo, en un encuentro donde UCAM, bueno, volvió a sacar su cara más guerrera y su intensidad defensiva nivel 5, nivel máximo, dejando en 63 puntos al conjunto blanco. Es cierto que el Real Madrid llegaba con algunas bajas importantes, pero bueno, la plantilla blanca, cualquiera que salga, te puede hacer un roto. Vemos los primeros minutos donde sobre todo pues el conjunto blanco, apoyado en JC Carroll, en Luka Doncic, tiraba del carro. El Lucas Murcia, al que no le entraban los triples, de hecho ambos equipos terminaron con malos porcentajes desde la línea de tres, a excepción de Víctor Benítez, poco acierto para los hombres de Ivón Navarro. Ahí la buena acción de Luka Doncic con Tavares, se hacía daño el jugador esloveno del Real Madrid, y Tavares que hizo mucho daño a Lucas Murcia en el aro rival, anotando puntos, y luego en su aro intimidando y, bueno, cambiando, modificando muchos lanzamientos. En este caso no era Tavares, sino que era Anthony Randolph el que le hacía el tapón a Obisoko. En este caso nadie iba a poder tapar a Kevin Tumba. El UCAM, que no le perdía la cara al partido, el último cuarto, 4 para terminar ese cuarto, 34 con ese triple de Sadiel Rojas, 37, además con dedicatoria
para Luka Doncic, ya que se lo clavaba en la mismísima cara del base del Real Madrid. Y estas son imágenes ya del último cuarto, cuando faltaban 5 minutos. Vítor Benítez, que fue el mejor del partido, o por lo menos el mejor de Luka en Murcia, con 20 puntos. El internacional brasileño, la canasta una más de Vítor Benítez para poner por delante a Luka Murcia. Y en los últimos segundos, la canasta de Tavares, el 2-1, fallaba el tiro libre. Eso le daba la oportunidad a Luka Murcia de empatar. Antes se llevaba ese taponazo Vítor Benítez, pero aquí Clevin Hanan sacaba 2 puntitos de la chistera y empataba el partido a 61 cuando faltaban poco más de 2 segundos. La última acción iba a ser para el Real Madrid una acción en la que hay de todo. El crono se pone tarde. Topkin bordea a Kevin Tumba. Ahí lo vemos claramente como es falta personal. Y también los pasos del 33 del Real Madrid. Los árbitros, que se hicieron los suecos, revisaron la jugada, pero no pitaron ni falta ni pasos, lo que le hubiera dado la última posesión al conjunto de Ivón Navarro para ganar el partido. Así que hubo polémica, sus más y sus menos, entre Kevin Tumba y Topkin. El gesto muy feo del jugador blanco, que después de conseguir la canasta, bueno, pues se mofaba, lo veíamos en la cara del jugador belga de Luka Murcia. Muchos momentos de nervios, los colegiados hablando con Ivón Navarro y con Pablo Lasso, y al final, insisto, no pasó nada. 8 décimas, el tiro de Charlon Clough, que tocaba el aro, y la victoria final por 61-63 para el Real Madrid. Ivón Navarro, que al igual que todo el Palacio de los Deportes, vio clara la falta personal de Topkin sobre Kevin Tumba, y también mostraba su cabreo y la sensación de que a Lucán no se le está respetando en la Liga Endesa. No, la canasta es dentro de tiempo, pero hay una falta en ataque de Tritonkins. Bueno, ya lo decía Alejandro en Atenas, que la cara de gilipollas la llevábamos desde Vitoria, pues seguimos con la cara de gilipollas. Bueno, no sé qué pensar, la verdad. La de Vitoria, hoy, no sé si molestamos. O es simplemente mala suerte, no lo sé. Hay quien dice que somos un equipo de segunda, así que igual es eso, no lo sé. Lo que está claro es que no hemos tenido mucha suerte en esas últimas jugadas a nivel general, ¿no? Y bien por el acierto, bien por el acierto rival, o bien por decisiones arbitrales erróneas, bueno, pues no hemos tenido suerte. Bueno, lo que hubiera pasado es que hubiéramos tenido la última bola con 1,2 segundos y balón en ataque. No significa que la hubiéramos ganado, no significa que hubiéramos terminado ganando el partido, pero hombre, no hubiéramos acabado así, seguro. Bueno, a seguir. Nos quedan 2 partidos y, bueno, estoy seguro que mi equipo no se va a rendir, ¿no? A pesar de que llegamos un poco faltos de chispita para meter estos tiros, ¿no? Pero bueno, el trabajo, la intensidad, el carácter, esto lo mantenemos, ¿no? Esto es lo más importante para mí, que a pesar de que no estemos acertados, somos capaces de competir con el Real Madrid en un partido así. Bueno, pues la derrota que le complica bastante los playoffs a Luka en Murcia, quedan solo 2 jornadas. El equipo de ese hombre, Diego Navarro, que debe de ganar los 2 partidos y luego esperar que Iberostar Tenerife pinche y no gane sus 2 encuentros, ya que, bueno, pues este fin de semana le ganaba al Barcelona y daba un paso al frente el equipo de Fotis Katsikaris para entrar entre los 8 mejores de la competición. Y terminamos con fútbol sala, porque aquí sí que han arrancado ya los playoffs, la lucha por el título, y el Pozo lo ha hecho ganando y ganando a domicilio. Importantísimo el triunfo del equipo de Duda en la pista de Palma, porque de lo contrario hubiese venido con toda la presión a ganar 2 partidos consecutivos en el Palacio de los Deportes. Y eso que el conjunto local se ponía por delante con el gol de Paravinsky en el minuto 2, muy prontito, en esa falta que remataba al fondo de la red el jugador de Palma. Ahí va a tener el 2-0, pero sale muy bien Fabio, achicando espacio, tapando y deteniendo esa acción. Y a balón parado también iba a llegar en este caso el 1-1, el gol de Miguelín, el capitán del Pozo Murcia, que hacía el 1-1 en el minuto 8 con esa pierna izquierda que tiene, ese golpeo potente del jugador balear del conjunto del Pozo Murcia. Y Palma, que seguía llegando, que seguía, bueno, pues buscando el 2-1, aquí con un poquito de fortuna lo toca lo justo Fabio para que el balón golpee en el palo, y aquí la asistencia de Fabio, buen pase del portero madrileño y mejor la definición de Sousa, el brasileño, que mandaba el balón al palo largo, poniéndolo lejos del alcance de Sarmiento. Ahí lo vemos, la verdad es que el remate muy bueno de Sousa, el
1-2 para El Pozo y el 2-2 que llegaba en esta acción de Diego Fabero, golpeando con la izquierda. Hay fallo que quizás está un poco tapado y no ve la pelota hasta que la tiene encima y se le termina colando por debajo de las piernas. Eso en el minuto 28 de partido. Aquí llegaba el 2-3 de Alex, el ciezano, que por cierto mañana hablará en sala de prensa, lo escucharemos por la noche, a ver qué dice el segundo capitán del Pozo Murcia. El 3-3 de Joselito, que iba a llegar en ese disparo, media distancia, disparo raso que también se le cuela casi casi por debajo de las piernas a Fabio. Y faltaban 40 segundos cuando Pito hace esto, coge la pelota en el centro del campo, arranca, se va por velocidad y suelta un latigazo que pone el balón en la escuadra para darle el partido al Pozo Murcia. El 3-4 del brasileño, un golazo, la verdad, un golazo de Pito que le da el primer punto al Pozo Murcia. El segundo partido de la eliminatoria será este viernes y si hiciera falta un tercero, esperemos que no, será el próximo sábado. Bueno, pues de momento coge ventaja el conjunto de Duda en estos cuartos de final frente a Palma. Insisto que el próximo viernes, el segundo partido, y si hace falta un tercero, será el sábado. Nosotros lo dejamos aquí, les recuerdo, sorteo de ascenso a Segunda División. El Cartagena frente al Rayo Majadahonda y el Real Murcia frente al Elche. Durante toda la semana analizaremos ambos encuentros. Nosotros volvemos mañana a partir de las 9:15 con más deporte. Hasta mañana.